La secretaria de Salud de Acción Social, doctora Mariana Galarraga, invita a todos los pacientes mayores de 40 años, fumadores o exfumadores, con o sin síntomas respiratorios, a realizar una consulta para prevenir el EPOC. En esta ocasión les quería hablar un poco de lo que es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o mejor dicho, o mejor conocida por la enfermedad del cigarrillo, la enfermedad de Sandro, de Cacho Castaña y de tantos otros conocidos que tienen esta enfermedad. Es una enfermedad totalmente ligada al hábito tabáquico, la cual es totalmente prevenible si uno no fuma o deja de fumar en una edad oportuna. Quiero invitar a todos los pacientes de 40 años que sean fumadores o exfumadores, sin importar cuántos años hace que dejaron de fumar, con síntomas o sin ellos, porque uno puede estar enfermo y aún no tener síntomas porque está en un estadio precoz de la enfermedad, a que se acerquen al hospital, saquen un turno con neumonología para poder hacerse una espirometría, que es un estudio que lo cual consiste en soplar un tubito como si fuera un test de alcoholemia, lo cual nos permite detectar si el pulmón ya tiene fallas en su función. Porque uno puede sacarse una radiografía de tórax, la parte anatómica del pulmón, lo que se ve, está sano, pero la función no. El EPOC se caracteriza por tener una alteración en el flujo aéreo del pulmón, lo cual, con un tratamiento oportuno, podemos prevenir que el paciente esté atado a un tubo de oxígeno toda su vida, que tenga una mejor calidad de vida. Por lo tanto, hagamos prevención, hagamos concientización de esta enfermedad, lo cual tiene una mortalidad muy alta y una calidad de vida espantosa. Uno puede ver un paciente EPOC que no se pueden ni siquiera bañar solos, porque se agitan, tienen que estar con un tubo de oxígeno al lado. Como en todo el mundo, es una enfermedad totalmente distribuida y está totalmente ligada al tabaquismo, no es una enfermedad contagiosa. Uno depende qué es lo que quiere. Si fumas, la vas a tener. Es así, va de la mano del cigarrillo, como de otras enfermedades, otras sustancias, pero bueno, que en nuestro municipio tanto no tenemos. Bueno, y después lo que quería hablar es un poco de la neumonía, que es una enfermedad, sí, infectocontagiosa. Se contagia por, ya sea la tos, por el hacinamiento de gente, por los cambios climáticos que se están viendo en este momento. Es también prevenible con la vacuna antigripal todos los años a principio de año, y en los pacientes mayores de 65 años o menores de esta edad con alguna enfermedad, ya sea alguna insuficiencia, diabéticos, que se acerquen al hospital. Hoy tenemos disponibilidad de esta vacuna, es totalmente gratuita, por lo tanto que se acerquen a vacunarse. Es una vacuna que se da cada 5 años y previene contra el neumococo, que es la primera causa de neumonía. Que, por supuesto, la neumonía, como digo, es prevenible, se puede prevenir, y es la sexta causa de muerte en todo el mundo. Es algo muy importante que tenemos. Y por favor, algo también muy importante que quiero concientizar a la población, que no se automedique con antibióticos. Los antibióticos no es un paracetamol que me tomo, me duele la cabeza y me lo tomo y no pasa nada. No, estamos generando los pacientes y toda la población bacterias resistentes, lo cual que significa que los antibióticos que tenemos a veces no sirven para combatir lo que hace 3 años sí. Estamos teniendo un gasto general muy importante, muertes muy importantes por bacterias resistentes. Entonces, no juguemos con esto. El antibiótico tiene que estar medicado por un médico. Un médico decide si tiene que tomarlo o no. ¿Por qué? Porque los síntomas de las afecciones bacterianas y virales son semejantes. Entonces, algo viral, si yo tengo algo viral, ¿para qué me voy a tomar un antibiótico si es para antibacteriano, antibacterias? Claro. No me sirve de nada. Tomo 3 pastillas y las dejo. No. Hay que hacer un tratamiento completo. Si no, estamos haciendo macanas. Y macanas muy importantes que dentro de 10 años vamos a tener una consecuencia grave de todo esto. O sea, no es que voy a la farmacia, me duele la garganta, dame algo. Le dan el amoxidal, que es el más conocido. Lo tomo 3 días como si me fue el dolor de garganta, porque no era algo bacteriano, lo dejo de tomar. Ah, ¿y después qué hacemos? ¿De dónde sacamos antibiótico para curarnos?
cuando realmente los enfermos los necesitamos. En Maipú no nos está pasando, pero por ejemplo en Mar del Plata, lo cual tenemos mucha cercanía, hay bacterias que son resistentes a todos los antibióticos del mercado. Están desesperados porque no saben qué hacer. Y si nosotros seguimos haciendo esta macana, vamos por el mismo camino. No somos ajenos a la situación que pasa en el país. Vivimos en un país, en una provincia, que tiene esa complicación. Entonces tratémonos de cuidar por lo menos nosotros, este municipio, que hagamos las cosas bien. Como le digo, la afección puede ser viral. Y lo viral no necesita antibiótico, ni ningún remedio, salvo casos muy específicos, como el HIV o algo, que bueno, que hay antivirales específicos para esa enfermedad. Todas las afecciones virales curan solas de 7 a 10 días, que es lo que lleva al proceso que el cuerpo, el matar a ese virus. Pero no se toman remedios. Los síntomas principales de una neumonía son tos con moco y fiebre. Pero lo característico de la neumonía bacteriana es que la radiografía de tórax se ve una mancha blanca, que esa la sabemos ver los médicos, por supuesto. Sabemos detectar dónde está el foco neumónico, digamos. Con una neumonía, si yo tengo tos y moco y fiebre, puede ser una infección viral, puede ser una gripe. Lo que diferencia una neumonía bacteriana es la radiografía de tórax patológica, que eso es lo más importante. Y por ejemplo, en el examen físico, los médicos sabemos detectar ciertos signos que son patognomónicos, o sea que nos dicen, acá hay una neumonía. Que eso, bueno, cuando ocultamos los ruidos en el pulmón que escuchamos, bueno, es algo mucho más específico que por ahí lo sabemos la población médica. Mi hermana tiene neumonía, tiene lo mismo, entonces yo tomo lo mismo. Claro. Y no, y por ahí vos no tenés neumonía, tenés otra, una bronquitis. Por ejemplo, la bronquitis, según la Organización Mundial de la Salud, no necesita antibiótico. Ah, mira. Y queda la bronquitis, tos con espectro, con mocos, claro, también. Sí. Y fiebre, pero una radiografía normal. Sí. Entonces ahí hay una diferencia. Una lleva antibiótico, la otra no. Según las Organizaciones Mundial de la Salud. Entonces tengamos mucho cuidado de lo que hacemos, porque podemos complicar las cosas y seriamente. Y hagamos una consulta oportuna al médico. Claro. Para eso estamos, ¿no?